Estamos acompañados por Gabriel Gómez, titular del Club Atlético Independiente de nuestra ciudad, y los funcionarios municipales Claudio Yópolo, del área de deportes, y la secretaria de gobierno Agustina de Miguel. Bueno, Claudio, recibiendo a las autoridades del club, bueno, ayudándolos, acompañándolos en un momento difícil que les toca atravesar nuevamente. Sí, bueno, sin dudas. Nosotros hoy la verdad que el Club Independiente estuvo pasando estos momentos de que le han robado ya 3 veces en 20 días y bueno, la verdad que le han robado todo, materiales deportivos. Bueno, y nosotros, como siempre nos pide Pablo, el intendente, estar acompañando a los clubes y bueno, por lo menos vamos a acompañar con estos materiales deportivos para cuando vuelva otra vez la actividad que puedan tener para desarrollar, más que nada los nenes que se han quedado sin pelota, todo. La verdad que duele esto, que le roben a las instituciones, en caso a los clubes. Los dirigentes hacen un esfuerzo enorme de todo tipo para tener las instituciones abiertas y que vengan esta gente y que le roben a los clubes, ¿no? Nosotros desde el gobierno de Junín, con Agustina de Miguel, el intendente Pablo Petreca, bueno, vuelvo a reiterar, estamos acompañando, como hacemos siempre con todos los clubes, para que ellos puedan, cuando se normalice la situación, puedan volver a la actividad. Los clubes hacemos un esfuerzo grande para sostenerlo, para mantenerlo, más allá de lo deportivo, la función social que cumple el club hoy en día. De hecho, bueno, nuestro merendero, lo primero que robaron fueron garrafas y los instrumentos que tenemos para brindar la merienda todas las semanas. Y sí, la verdad que es un apoyo grande desde el primer momento, la presencia de Claudio, a quien agradezco infinitamente, porque la verdad que nos cuesta muchísimo y este apoyo que nos dan para recuperarnos es importante. Sin esto y sin el apoyo de toda la gente que se solidarizó, la verdad que fueron infinidad de, por las redes sociales, a nuestros teléfonos personales, la gente poniéndose a disposición para colaborar con el club. Y bueno, lamentablemente nos toca vivir eso, nos toca vivir en 3 robos en un mes aproximadamente, donde por ahí no es que te sacan las ganas, al contrario, te da más fuerza para seguir avanzando, pero bueno, reponernos en cuanto a lo económico nos cuesta mucho. Así que bueno, aprovecho para agradecer a todos los que quieren colaborar, a todos los que están colaborando. Agradezco, bueno, en este caso a Agustina, a Claudio y en nombre de ellos a Pablo también, por el apoyo que nos están brindando. La justicia en este caso actúa directamente de oficio, pero bueno, tomo las palabras de Gabriel y nuestro rol no solamente es la promoción de la actividad deportiva para que logren la superación del nivel en cada instancia en la que están, y además desde ya el acompañamiento emocional y social a los chicos y sus familias, sino que es también un estado presente cuando situaciones como estas suceden, donde fue inmediato porque tardamos menos de 24 horas en dar respuesta. Vos mencionabas, Gabriel, en agradecimiento a Claudio, a mí, al intendente, y nosotros recordemos que somos también administradores de los aportes que hace la comunidad a través de sus tasas, con lo cual esto es también el apoyo que Junín le hace en este caso a un club. En este caso lo decide un intendente, pero hay que destacar que es una comunidad detrás apoyando un club en momentos donde la solidaridad es muy necesaria. Así que quiero destacar simplemente en esta nota esto, la importancia de la solidaridad, y que cuando realmente se necesita, el Estado está.